Hola, mi nombre es María Estefanía Gaspar Valeriano y hoy hablaremos un poco del síndrome de Aicardi. Soy perteneciente a la clase de genética médica impartida por el profesor Cristian Octavio González Villaseñor del Centro Universitario del Sur en la carrera de médico a cirujano y partero. Bueno, ¿cómo definimos este síndrome? Es una rara enfermedad neurogenética diagnosticada clínicamente por la tríada clásica de agenesia del cuerpo calloso, espasmos infantiles y lagunas colorretinales que afecta casi exclusivamente a mujeres. Dentro de la epidemiología podemos encontrar que hasta la fecha se han descrito alrededor de 200 casos del síndrome de Aicardi en América del Norte y Europa, aunque la prevalencia real es desconocida. Se han descrito casos aislados en varones con una dotación cromosómica 47XXY, también conocido como síndrome de Klinefelter. A partir de esto, podemos reconocer al síndrome de Aicardi como una afectación congénita poco frecuente, de la cual actualmente no se tienen registros en México. Si habláramos de la etiología de este síndrome, tendríamos que decir que se cree que el síndrome de Aicardi es un trastorno esporádico causado por variantes patogénicas en heterocigosis de un gen ligado al cromosoma X en mujeres, con mortalidad embrionaria temprana en varones semicigotos. Sin embargo, aún no se ha identificado ninguna región candidata en el cromosoma X debido a la naturaleza esporádica del trastorno. Algunos grupos han descrito potenciales genes causales en pacientes aislados, aunque no se ha confirmado en estudios más amplios, por lo cual se le considera un trastorno de novo, que resulta letal en varones, a excepción de los casos que ya se mencionaron con anterioridad, en donde se tiene una dotación cromosómica 47XXY. Además de esto, tenemos que no se ha descrito ningún caso confirmado de recurrencia familiar. Características clínicas. Es momento de comenzar a describir las características clínicas que se presentan en este padecimiento. Los individuos se presentan típicamente durante los primeros meses de vida con espasmos infantiles y bajo tono muscular. Y como ya se mencionó, la tríada clásica, que consiste en agenesia del cuerpo calloso. Esto quiere decir que existe una ausencia total o parcial del cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro. Lagunas correretinianas, que se ven como áreas redondas y claras en el tejido sensible a la luz, localizado en la parte posterior del ojo. Espasmos infantiles, que son un tipo poco común pero grave de epilepsia. La mayoría presenta heterotopía nodular periventricular, que es una malformación cerebral debido a una migración neuronal anómala en la que un subconjunto de neuronas no migra de la corteza cerebral en desarrollo y permanece como nódulos que recubren la superficie ventricular. Además de esto, los pacientes suelen presentar quistes cerebrales y polimicrogiria, que se presenta como una malformación cerebral caracterizada por excesivos pliegues corticales y surcos poco profundos. Dentro de este síndrome también se han descrito rasgos faciales que incluyen premaxilar prominente, punta nasal elevada, puente nasal plano y cejas escasas en su porción lateral. El paciente suele presentar trastornos gastrointestinales como reflujo, molestias digestivas y estreñimiento, los cuales son muy habituales. Aunado a esto, y como ya se ha mencionado con anterioridad, los pacientes suelen presentar un patrón complejo de crisis epilépticas parciales y generalizadas. Otras características clínicas son microftalmia, que es un defecto del nacimiento en el cual uno o ambos ojos no se desarrollaron completamente y por lo tanto son pequeños. Coloboma retiniano del nervio óptico, que es un defecto del iris. Y vamos a ver que hasta un tercio de los pacientes suele presentar escoliosis, que hace referencia a una curvatura anormal de la espina dorsal. Otros hallazgos menos frecuentes incluyen malformaciones vasculares cutáneas, lesiones pigmentadas de la piel y labio leporino o paladar hendido. Tratamiento. Aunque no existe una cura conocida para el síndrome de Aicardi, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas. Por ejemplo, las convulsiones se pueden tratar con dieta cetogénica,
que consiste en una dieta estricta de alto contenido en grasas y bajo en hidratos de carbono, que puede reducir y a veces hasta detener por completo las crisis epilépticas. Se llama cetogénica porque fabrica cetonas en el cuerpo. La cetona se fabrica cuando el cuerpo usa las grasas para obtener energía. Esta dieta intenta emular los cambios metabólicos asociados a la situación de ayuno con la producción de cuerpos cetónicos, que influyen en el control de las crisis epilépticas. Además de esta dieta, existen diferentes tipos de medicamentos anticonvulsivos y también se puede tratar con hormona adrenocorticotrópica. Otras opciones de tratamiento son estimuladores del nervio vago o, en casos más severos, una cirugía. La cirugía en la que se retira el cuerpo calloso puede resultar en mejora de las convulsiones. Si hay otras malformaciones, como tumores o papilomas del plexo coroideo, también se pueden retirar con una operación, lo que puede resultar en mejora de las convulsiones. Algo que es importante destacar es que para el manejo de las crisis epilépticas es necesario el seguimiento a largo plazo por parte de un neuropediatra. Con frecuencia, las crisis son refractarias a múltiples tratamientos y no se dispone de un único fármaco efectivo en todos los casos. En algunos pacientes se han descrito mejoría con estimuladores del nervio vago. La fisioterapia, la logoterapia y la terapia ocupacional y visual deben iniciarse en el momento del diagnóstico. Está recomendado el soporte y el tratamiento musculoesquelético adecuado para la prevención de complicaciones asociadas a la escoliosis. Las vacunas son medidas de control de infecciones y las técnicas de higiene pulmonar son importantes para reducir el riesgo de neumonía, una de las principales causas de mortalidad. Métodos diagnósticos. El diagnóstico se basa en las características clínicas, en los estudios de imagen cerebrales y en los hallazgos esqueléticos. Algo que es importante destacar es que no se dispone de análisis de sangre ni otras pruebas de utilidad clínica que permitan confirmar el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye el síndrome de microcefalia coronariopatía con o sin linfedema. En este trastorno, las lagunas son periféricas y la microcefalia es significativa. Las niñas con el síndrome de Icardi no suelen presentar microcefalia. Además de este diagnóstico diferencial, suele hacerse el diagnóstico diferencial del síndrome oculocerebrocutáneo o trastornos de la migración neuronal y numerosos síndromes que se presentan con uno o más de los rasgos característicos del síndrome de Icardi. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal se sospecha en base a la neuroimagen fetal. La ultrasonografía fetal de rutina en el segundo trimestre, sobre todo después de la segunda mitad del embarazo, puede detectar malformaciones congénitas del sistema nervioso central y, complementariamente, la resonancia magnética puede determinarlas con mayor detalle. Esperanza y calidad de vida. Las crisis epilépticas difíciles de controlar y los importantes trastornos del neurodesarrollo son el principal desafío para las personas con síndrome de Icardi. La mayoría de los pacientes bueno, es incapaz esto ha sido de hablar, todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Las infecciones pulmonares. Muchas gracias. Presumiblemente secundarias a la hipotonía, son la causa más frecuente del fallecimiento. Estas son las referencias de donde se recuperó toda la información presentada. Por último, te recomiendo visitar el canal para conocer un poco más sobre enfermedades genéticas y para cualquier asesoramiento genético, comunicarse con el profesor Cristian González. No olvides suscribirte al canal y gracias.